El Señor Jesucristo les bendiga a cada uno de ustedes. Sean bienvenidos a este lugar a honrar la resurrección, el nombre del Señor Jesucristo y el poder que nos ha permitido llegar acá. Muchas personas tal vez nunca planearon que hoy estarían en una funeraria, en un hospital. Pero nosotros tenemos la oportunidad de estar en el mejor lugar del mundo, honrando la palabra de Dios. Amén. Voy a invitarlos a que inclinemos nuestros rostros. Vamos a orar en esta hora. Amado Señor Jesucristo, gracias, porque por tu infinito amor, Señor, nos has permitido venir a este lugar a compartir, Señor Jesús, tu palabra y a reunirnos, Señor, con esta gran congregación, Señor, que se ha reunido de un solo espíritu, de una sola lengua, Señor, de un solo linaje, Señor, para honrar que tú, Señor Jesucristo, nos has permitido volver a una vez más a este lugar, Señor. Gracias por participarnos de esta invitación, Señor, porque muchos fueron los invitados. Unos, Señor, no quisieron venir. Otros, Señor Jesús, Satanás impidió el que llegaran. Pero nosotros nos regocijamos en que pudimos entrar por este lugar, por estas puertas. Gracias. Yo te ruego que tu palabra fluya, Señor Jesús, y que nosotros, oh Dios, seamos hoy participantes y que podamos salir por estas puertas diciendo como los caminantes de Emaús. ¿No ardía nuestro corazón mientras se predicaba la palabra? Que nuestros cantos lleguen, Señor, a ti, Señor, como un sonido grato. Y que tú seas loado, Señor, y tu Santo Espíritu se regocije y nos comparta de la bendición, Señor, de poder arrullarte en nuestro corazón en esta hora. Yo te lo ruego en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Thank you.
Dios nos envió a su Hijo Cristo. Él es amor. Así vivió y murió por mis pecados. Vivió y murió por mis pecados. Vacía está la tumba porque él triunfó. Toda la congregación, porque él vive. Porque
¿cuántos le dan la gloria a Dios? Así como estamos, ha sido pasada una petición. Yo sé que hay también en sus corazones. Dice, Dios les bendiga, oración por Isabela Redondo, por fiebre, para que Dios sea sanándola, y por Samuel Redondo, que Dios sea interviniendo en su caminata y regresándolo a su redil. Familia Redondo, inclinarán ustedes sus rostros. Dice, si dos o tres se reconvinieran y pidieran algo en mi nombre, yo iré y actuaré. Amado Señor Jesucristo, yo te ruego en esta hora que seas tú bajando y tocando el cuerpo enfermo de Isabela. Y también, Señor Jesús, que seas tú, Señor, interviniendo en la vida de mi hermano, Señor. Y que tú le regreses, Señor Jesús. Porque tú dijiste, Señor, que no importa dónde vaya, pero si ella es una oveja, el pastor irá por ella. Yo te ruego, Señor, tú como el supremo pastor, Señor, yo te invoco tu nombre, Señor, que regreses esta oveja al redil. Padre, yo te ruego las manos que se han levantado, que tienen una petición, una necesidad. Te suplico, Padre Santo, que están en el altar de la gracia, que ellas sean contestadas y que salgan de aquí regocijándose que tú ya les has contestado. Es mi oración en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Yo les invito a que se pongan en sus lugares cómodos. Victoria en Cristo. Hoy la antigua historia, como un salvador de gloria, su vida en el Calvario dio por redimirme a mí. Hoy de su agonía, de su sangre redentora, y arrepentido me entregué y triunfo alcancé. Ciego, clamé Jesús mi vida, pensada mi alma herida, y pudo allí Jesús llegar y darme libertad. Victoria en Cristo, mi Salvador por siglos, Él me buscó y me salvó con precios y ponerse en pie una vez más. ¿Cuántos rostros hace años no veíamos y están con nosotros? ¿Por qué no le damos la bienvenida? Con gran gozo y placer, con gran gozo y placer nos volvemos hoy a ver nuestras manos.
Bienvenido, mi hermano. Bienvenida. Bienvenido. Bienvenida. Bienvenidos, hermanos. Bienvenidos. Nosotros te volvió bienvenido. El Señor te acompañó, su presencia te amparó, el peligro te guardó. Bienvenido. ¡Bienvenido a todos! Consagrados al Señor, le alabemos. En la eterna reunión no habrá separación, ni tristeza ni aflicción. Bienvenido, todos bienvenidos al coro. Como vi que algunos no se saludaron, salúdense y dense la bienvenida. Todos, todos bienvenidos. Esta reunión no se repetirá jamás. Usted nunca volverá a ver a su hermano o a su hermana a su lado exactamente en el mismo lugar. Tendremos que cambiar. Tras la tormenta,
del valle de la muerte. El siervo fiel al Señor. Tú está Dios nuestro Padre, su amor jamás nos faltará. Tras este mundo vivo al cielo, mundo mi alma vivirá. ¿Cuánto le damos un gloria a Dios? ¿Cuánto están contentos y agradecidos de parte del Señor? Quiero leer un salmo, si son tan amables y me acompañan los que traen sus Biblias. Quisiera leer el Salmo 133. Y así nos disponemos ahorita, más luego recibir la porción de la palabra que tiene asignada el Señor para el beneficio de nuestras almas. Amén. Dice la palabra del Señor: mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que descienda sobre los montes de Sion, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Amén. ¿Cuántos creen que el Señor está para darnos a cada uno nuestra bendición? Porque creo que cada uno de nosotros venimos buscando una porción de la palabra que se asiente en nuestros corazones y sea de gran bendición para cada uno de nosotros. ¿Pueden tomar sus asientos por un momento? Nos sentimos contentos, honrados de parte del Señor que nos preste la vida, nos dé la oportunidad de estar en este lugar para poder estar en compañerismo alrededor de la eterna y bendita palabra del Señor para poder ser bendecidos por medio de ella. Quiero darle la bienvenida a nuestros hermanos de Armenia, nuestro hermano Diego que viene con sus hermanos que le acompañan y los otros hermanos que debemos darles un aplauso de bienvenida. A ver, le damos un aplauso de bienvenida a nuestros hermanos. También los hermanos que vienen de Tabernáculo de Bogotá, que nos acompañan, nuestro hermano José Plaza, su familia, y si alguien más nos acompaña también de allí, queremos darle la bienvenida y démosle un aplauso a los hermanos. Los hermanos que nos acompañan de Armenia, de San Bernardo, de Venecia, de Silvania, y también los visitantes, también queremos darles un aplauso en el nombre del Señor Jesucristo, y todos sean cordialmente bienvenidos. Nos ponemos en pie si son tan amables. En esta noche nos ponemos en pie si son tan amables. En esta noche nos acompaña nuestro hermano de Venezuela, pastor de aquel lugar, de Ciudad de Caracas, nuestro hermano Gabriel Mendoza, del Tabernáculo Elohim. Él será quien estará partiendo la porción de la palabra en favor de nuestras almas en esta noche. Y queremos introducirlo a él dándole la bienvenida primeramente y cantando este himno, que es nuestro himno bandera: solo cree, todo es posible, solo cree.
nos disponemos a lo más importante, que es a recibir la porción de la palabra del Señor. Y yo creo que al terminar el servicio el día domingo, todos nos iremos alabando y glorificando al Señor y entendiendo de que no fue en vano el poder congregarnos, reunirnos, para poder así recibir cada uno lo que el Señor tiene asignado en beneficio de nuestras almas. Solo creer, todo es posible, solo creer, y así nos disponemos a recibir la porción de la palabra. Solo querer, solo querer, todo es posible, solo creer. Padre Celestial, te damos gracias, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia, Señor. Gracias, Padre, por esta ocasión que nos estás concediendo. Tú lo viste desde antes de la fundación del mundo, Señor. Y te agradecemos tu bondad y tu amor, Padre. Oh Dios, que en esta hora puedas partirnos el pan de vida, Señor. Y tú conoces a cada uno de los presentes, Padre, y conoces la necesidad de cada uno, Señor. Yo te pido, Padre, que alimentes nuestras almas, Señor, y que nos des de acuerdo a la necesidad de nuestras almas, Padre. Que la palabra pueda impactar nuestros corazones y nos puedas abrir el entendimiento, Señor. En lo que estemos haciendo mal, tú nos puedas corregir, Padre. Y lo que necesitemos comenzar a hacer, tú nos ayudes también, Padre. Hable tu palabra, Señor. Y este pueblo, Señor, amoroso y amable, que está aquí en esta hora, esta asamblea local, este pastor, tú les puedas bendecir poderosamente. Amén. Y que la expectativa que ellos tienen por tu palabra sea, Señor, satisfecha. Amén. Te damos a ti toda la gloria y toda la honra, Padre, y tú seas el que puedas hablar en esta hora. Amén. Recibe alabanza. Amén. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén y amén. Les saludo a todos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, mi hermano me acaba de presentar, soy el hermano Gabriel Mendoza, Tabernáculo Elohim de la ciudad de Caracas, y pues para mí es realmente un honor estar con ustedes en esta noche. Dios me los bendiga poderosamente. Amén. Les saludo a todos los presentes, a toda la iglesia local, a los hermanos visitantes y también a los amigos que nos puedan estar visitando en esta noche, sean bienvenidos. Mi respeto al ministro, a los ministros, Dios me los bendiga. Y pues también quiero enviar saludos a mi congregación. Parte de ella seguramente está conectada viéndonos, y les quiero saludar en el nombre del Señor Jesucristo. Yo estoy aquí, no conocí al hermano Alfonso, pero estoy aquí porque ustedes sí conocen al hermano Douglas Cisneros. Y él fue quien fue la puerta y la conexión para conocer al pastor, al hermano Alfonso. Y así que bueno, agradezco mucho este ministerio del hermano Douglas, que también seguramente me está viendo, y quería mencionarlo porque sé que el Señor también lo ha estado usando de una manera especial. Así que hermanos, Dios me los bendiga. No quiero tomar mucho tiempo en esta noche, porque quizás solamente vamos a conocernos un poco en esta noche. Y tengo un pensamiento de la palabra que espero que sea de bendición para todos ustedes. Amén. Y quiero pues invitarles a abrir sus Biblias conmigo en el libro de Eclesiastés, el capítulo 3 y el versículo 10. Estaremos leyendo dos escrituras. La siguiente está en Efesios, el capítulo 5 y el versículo 14. Eclesiastés, el capítulo 3 y el versículo 10 dice así en el nombre del Señor. Yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen de él. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacer bien en su vida. Y también que es don de Dios que todo hombre coma y beba y goce el bien de toda su labor. He entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo.
sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá. Y lo hace Dios para que delante de él teman los hombres. Amén. Aquello que fue, ya es. Amén. Y lo que ha de ser, fue ya. Amén. Y Dios restaurará lo que pasó. Amén. Vi más debajo del sol, en lugar del juicio, allí impiedad. Y en lugar de justicia, allí iniquidad. Y dije yo en mi corazón, al justo y al impío juzgará Dios. Porque allí hay un tiempo para todo lo que se requiere y para todo lo que se hace. También dice Efesios el capítulo 5, versículo 14 al 16. Efesios 5, 14. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mira pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Padre Celestial, tú puedas bendecir tu palabra y nos conceda, Señor, hablar con tesón de estas cosas maravillosas. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, amén y amén. Tome su asiento, apreciados hermanos. Quiero titular mi predicación en esta tarde, esta noche, Inversiones en el Tiempo. Nosotros vinimos aquí a esta tierra y tenemos un encargo. Un encargo, cuando hablamos, por ejemplo, de los ministros, nosotros como ministros debemos encontrar nuestro lugar correcto, nuestra posición, ¿verdad? Cuando nosotros nos estamos formando, tenemos muchas veces dudas acerca de lo que somos. Si somos un pastor, si somos un evangelista, ¿verdad? Si somos un apóstol, muchas veces tenemos dudas. Y sin embargo, Dios nos concede, a medida que avanza el tiempo, ir descubriendo lo que nosotros somos. Así que tenemos que saber lo que somos. Y eso es algo absolutamente importante, conocer lo que nosotros somos. Y así también sucede con los creyentes. Es absolutamente vital que un creyente sepa lo que es, sepa para qué ha sido llamado y sepa para qué ha venido a los negocios de Dios. Es absolutamente importante que ocurra o que haya una identificación entre el creyente y Dios y su palabra y su comisión para la hora en que ese creyente vino. De tal manera también entonces que el ministro debe saber muy bien qué es lo que predica, para qué está trayendo un mensaje y hacia dónde dirigir ese mensaje. ¿Ve? Él tiene que saber exactamente. No puede ser que sea como una gallina cuando le has quitado el pescuezo, que entonces empieza a saltar y no sabe hacia dónde va. Un ministro tiene que tener un mensaje en su corazón, porque conoce su posición y su llamado, y sabe que tiene que entablar entre Dios y el pueblo una relación. Vamos a leer al profeta en un momento. Estas palabras del profeta son conocidas por todos nosotros. Ni por un momento traigo un mensaje al pueblo para que ellos me sigan o se unan a mi iglesia o para iniciar algún compañerismo u organización. Yo nunca he hecho eso y ni lo voy a hacer ahora. Yo no tengo ningún interés en esas cosas, pero sí tengo interés en las cosas y pueblo de Dios. Y si yo puedo llevar a cabo solo una cosa, estaré satisfecho. Esa cosa es ver establecida una verdadera relación espiritual entre Dios y el hombre, en la cual el hombre llegue a ser una creación en Cristo, de Dios en Cristo, lleno con su espíritu y que viva de acuerdo a su palabra. Yo invitaría, suplicaría, advertiría a todos los que escuchan su voz en este tiempo y a que se rindan sus vidas completamente a Él. Así confío en mi corazón, que yo lo he dado todo, le he dado mi todo a Él. Que Dios les bendiga y que su venida regocije su corazón. Entonces, ¿qué es lo que nos está enseñando el profeta a nosotros en esta cita? A los ministros, a los creyentes, que nosotros tenemos que establecer una relación entre Dios y nosotros. Tiene que haber una relación entre nosotros y Dios. ¿Ve? Para eso es que viene la palabra. Nosotros un día se cortó la comunicación entre el hombre y Dios, ¿verdad? Y esa comunicación entre el hombre y Dios tenía que ser restaurada. Por la gracia de Dios, ¿verdad? Nunca en ninguna edad
las condiciones estaban tan perfectamente dadas para que la comunicación entre el pueblo de Dios y Dios fuese tan perfecta como en este día las condiciones están dadas. ¿Cuántos creen eso? Amén. Así que fíjense, nosotros tenemos que estar conscientes que la palabra de Dios, el conocimiento de su palabra es vital. Es de suma importancia para nosotros. Pero también tenemos que entender que la experiencia que tengamos con esa palabra es absolutamente vital también. Que la palabra se haga viva. Que lo que conocemos de la palabra ahora llegue a vivir en cada uno de nosotros. Yo creo que hacia allí es donde debemos apuntar cada uno de nosotros. El ministerio tiene que apuntar hacia allá. Y los creyentes tienen que tener hambre y sed de eso. Que lo que por muchos años hemos estado escuchando sea vivificado en cada uno de nosotros. Y ya no seamos nosotros, porque esta es la edad de la vida. Esta es la edad en que Cristo, una vez más, sería manifestado a través de su pueblo. Oh, hermano, y eso es algo grande. Que el pueblo de Dios sea los instrumentos de Dios para este día. ¿Cuántos creen eso? ¿Cuántos vienen por eso? Estamos aquí en esta noche para eso. Para que la palabra se haga carne. Y para que el Espíritu Santo vivifique la palabra. Y que la expresión de todo sea Cristo a través de cada uno de nosotros. Eso es lo que deseamos con todo nuestro corazón. Entonces, esa tiene que ser la carga del corazón de cada uno de nosotros. No puede ser algo intelectual. Fíjense ustedes que en toda edad, ¿verdad? Cuando hubo resultados verdaderos, fue porque la palabra fue ungida. Nunca ningún pueblo tuvo resultados con un conocimiento intelectual. Y al hombre se le hace fácil tener un conocimiento intelectual. ¿Por qué? Porque el hombre es inteligente. Dios le dio cierta capacidad. Entonces, una de las cosas que tiene que descubrir el hombre es que él tiene que hacerse a un lado. Y él tiene que dejar que sea la inteligencia de Dios la que obre. Y precisamente en este día estamos en la edad de la gran inteligencia. Entonces será Dios a través de nosotros y no nosotros mismos. Los grandes resultados vendrán porque alguien se rendirá a Dios. ¿Ve? Alguien se podrá descubrir el secreto de hacerse a un lado para que el Señor sea el que venga y se manifieste. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, esta es la edad del Dios viviente. Esta es la edad de conocer a un Dios real, vivo. Gloria al nombre del Señor. Nosotros no estamos creyendo en una escultura. Nosotros no estamos creyendo en una imagen. Nosotros creemos en un Dios de realidades. Un Dios que se manifiesta. Un Dios que sana. Un Dios que liberta. Un Dios que cambia el corazón. Un Dios que bautiza con el Espíritu Santo. Y que restaura las vidas. Y que hace que esas vidas avancen hacia Dios. Avancen hacia la imagen de Cristo. ¿Cuántos están esperando eso? Nosotros no venimos solamente a cumplir un ritual aquí en la iglesia. No, Señor. Nosotros venimos a una experiencia viva a cada servicio. Donde Dios se encuentre con nosotros. Donde haya un cambio verdadero que ocurra en nuestros corazones. Así que gloria al nombre del Señor. Si esa es la expectativa de ustedes, entonces Dios no los va a dejar, ¿verdad? Sin una respuesta para su necesidad. Es algo grande y maravilloso cuando podemos entender eso, ¿verdad? ¿Qué es lo que venimos a buscar? Tanto el ministro como la congregación tiene que venir bajo esa expectativa. Tiene que venir bajo un deseo profundo de Dios en su corazón. El hermano Branham dijo, cuando la novia reconozca lo que ella es. Uno de estos días, en uno de estos servicios, a nosotros nos amanecerá algo como nunca nos ha amanecido. ¿Recuerdan ustedes cuando el Señor se presentó en medio de los discípulos después de su resurrección? La Escritura dice que Él les abrió el entendimiento para que ellos pudieran ver exactamente. Uno de estos días nuestro entendimiento será abierto de verdad. Para que nosotros sepamos que lo que hemos estado estudiando, escuchando, leyendo por años, este mensaje es algo vivo y real. Oh, hermano, entonces una de las cosas más extraordinarias que yo puedo pensar, que podemos nosotros reconocer y recibir, es que reconozcamos lo que somos. Reconozcamos para qué Dios nos ha traído en este día. ¿Ve? Gloria al nombre del Señor. Imágenes de Cristo. No imágenes físicas, ¿no? No imágenes físicas, sino imágenes espirituales de Cristo.
con mi cara, con tu cara, con tu rostro, con el rostro de usted, con el rostro de una hermana, con el rostro de un hermano, con el rostro de un anciano o de un joven, él siendo la imagen de Cristo, porque la vida de Cristo sería manifestada a través de él. ¿No creen que es una gran promesa para esta hora? Oh, hermano, de aquí se han conjugado cosas extraordinarias, porque la palabra nunca había sido revelada como ha sido revelada hasta este día. Entonces, quiere decir que la imagen de Cristo sería perfecta, como en ninguna otra edad fue perfecta, en este día sería perfecta. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque la palabra perfecta ha sido traída a nosotros. Es un gran privilegio el que tenemos cada uno de nosotros. Así que fíjense, hermanos, una imagen viviente que tendría que ser manifestada a través de cada uno de nosotros. Pero claro, hay una batalla que se está librando entre la naturaleza con la cual un día nacimos y esta naturaleza que ahora ha venido a manifestarse en nosotros. El hermano Branham dijo en el mensaje de Apocalipsis, libro de símbolos, los seres angelicales se juntan, dice. Oh, espero que capten eso. Fíjense, si usted tiene el Espíritu Santo, es un candidato para tener compañerismo con el mundo invisible y lo sobrenatural. Con razón, la gente que no cree en esas cosas nunca tiene ningún contacto, porque no hay nada aquí adentro con qué creer. Pero cuando el Espíritu Santo viene al corazón, este se convierte rápidamente en un ser de doble naturaleza, una de la tierra para morir y otra del cielo para vivir. Dice amén. En su cuerpo todavía está sujeto a la muerte, pero en su alma ha pasado de muerte a vida. En su cuerpo tiene contacto con lo terrenal por los cinco sentidos, pero en su espíritu tiene contacto con Dios, que es el Espíritu Santo. Oh, hermano, eso es de lo que nosotros tenemos que enterarnos, que el Espíritu Santo está en nosotros, viviendo a través de nosotros, y debemos tener un contacto constante con Él. Entonces nuestras vidas no pueden ser solamente un algo intelectual que hemos aprendido. Dios es vivo, Dios es real, Dios es poderoso, Dios visita a sus hijos, los visita en la habitación, los visita en la iglesia, los visita donde Él está, porque el ángel de Jehová prometió acampar a nuestro alrededor, y el Señor Jesucristo dijo: he aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y ese estoy es tiempo presente todo el tiempo. O sea que mañana esa escritura dirá: yo estoy. Y dentro de 20 días dirá: yo estoy. Y dentro de un año dirá: yo estoy. Él está con nosotros. Aleluya. ¿Lo creen? Digan amén si lo creen. ¿Están conmigo en esta noche? Yo creo que Él está aquí en esta noche. Estamos hablando, estoy poniendo un fundamento de ánimo a ustedes para hablar sobre inversiones en el tiempo. Un mensaje que predicó el profeta, y yo le quiero dar cierto matiz a eso. Gloria al nombre del Señor. Así que fíjense esas dos naturalezas. Mas sin embargo, ustedes recuerdan lo que dijo Juan el Bautista. Él dijo: a mí me toca menguar para que a él le toca crecer. Entonces nosotros estamos conscientes de que esta naturaleza le toca menguar. A este hombre que un día nació de carne y sangre, le toca menguar. Para que la naturaleza de Cristo ahora sea la que venga y se manifieste. Y un día de esto se manifestará tanto que aún nuestros cuerpos serán absorbidos por la vida. Y serán cambiados. Bendito sea el nombre del Señor. Eso lo enseñó el profeta por muchas partes, ¿verdad? Que tiene que morir esto. Y no solamente morir, dice, podrirse. ¿Ve? Esto tiene que ser realmente erradicado, esta naturaleza con la cual un día nacimos. Y hacia eso es que nos está llevando la palabra de este día. ¡Gloria a Dios! A ser imágenes perfectas del Dios Todopoderoso. ¡Gloria a Dios! Ahora fíjense, la razón por la cual he hablado un poquito sobre reconocer, despertar y las características de esto, es porque quiero ahora, no voy a predicar largo, pero quiero que examinemos algo. Quiero que examinemos un poco el tiempo y entendamos lo que es el tiempo. Y luego, cómo podemos hacer inversiones en el tiempo. Es interesante y espero que ustedes puedan hallar bendición en este pensamiento. ¿Ve? Porque si hay algo que es, y si ustedes lo piensan bien, si hay algo que es misterioso y difícil de entender, es el tiempo. Yo creo que la eternidad no es tan difícil de entender, sino el tiempo. Porque el tiempo es algo que
fue traído y va a perecer, va a terminarse. ¿Ve? Sin embargo, la eternidad no transcurre. La eternidad siempre simplemente es eternidad. No hay un mañana, no hay un ayer, siempre es hoy. ¿No les parece extraordinario eso? Eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros, meternos en un estado de eternidad, donde no haya mañana, donde no haya un ayer, donde siempre es hoy. Por lo tanto, no puede, al no transcurrir, no puede haber envejecimiento, no puede haber ningún tipo de preocupación. Es un estado extraordinario. Y hacia allá es donde Él nos está metiendo a nosotros. Un día de esto se abrirá una dimensión y entraremos a eso. Y seremos seres de eternidad. Y estaremos en un lugar y en una condición donde nada transcurrirá, sino que será algo extraordinariamente perfecto. Sin embargo, inexplicable para nosotros. Pero sabemos que existe. Creemos que existe. Porque nuestro Dios es esa eternidad. Bendito sea el nombre del Señor. Así que fíjense, voy a definir en esta noche la palabra inversión. La voy a definir, pero quiero que vean que la palabra inversión tiene dos significados. Y tiene dos significados que son bastante diferentes, ¿verdad? Es una misma palabra, se escribe exactamente igual, mas sin embargo tiene dos significados. Uno de sus significados, ahora fíjense, nosotros somos comparados con águilas, ¿verdad? Y el águila tiene dos características principales. Una de ellas es que se puede elevar a alturas que ninguna otra ave se puede elevar. La otra es que puede ver desde esas alturas como ninguna otra ave podría ver. Leía en un periódico por allí que un águila podría ver, leer un titular de periódico desde 500 metros. Y todo, cualquiera de nosotros sabe que un titular de periódico es algo muy pequeño, pero a 500 metros un águila podría leer un titular. Esa es la potencia de la visión que tiene el águila. Así que nosotros en esta noche, yo voy a hacer un pequeño juego de palabras mientras predico. Porque esta palabra inversión, en algún momento yo la voy a mencionar y parecerá que estoy hablando de una después que lo defina lo vamos a ver, de algo que ha sido mal usado, ¿verdad? Y luego, en otras ocasiones estaré hablando de algo que nos dará un beneficio. Porque eso es de lo que significa inversión. Uno de sus significados, de los significados de inversión, es cuando se invierte algo, bien sea dinero, tiempo, esfuerzo, y de ese tiempo, dinero o esfuerzo invertido, se obtiene un beneficio. Se obtiene lo que se conoce más técnicamente como un dividendo. Yo obtengo una ganancia. Yo invierto y me he regresado multiplicado lo que yo invierto. Gloria al nombre del Señor. Y también significa algo que es puesto al revés. Que es usado al revés. Cuando se invierte, ¿verdad? Su utilización se está haciendo al revés. En otras palabras, ahí podemos rápidamente detectar que eso lo hace el diablo. ¿Verdad? Él usa las cosas al revés. Él no es creador. Él solamente es un pervertidor. Todo lo original vino de Dios. Entonces el diablo lo que hizo fue tomar las cosas de Dios y darles una vuelta y usarlas de una manera distinta. ¿Ve? Eso es invertir. El diablo invirtió las cosas de Dios para que fuesen distintas. ¿Ve? Y luego también la inversión significa cuando uno puede hacer algo que le va a regresar un dividendo. Gloria al nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces ahí lo tienen, ¿verdad? Es algo muy interesante. Ya sabemos lo que es inversión y cómo lo vamos a ver. Vamos a verlo de una forma en que recibiremos, cuando invirtamos, recibiremos un dividendo. Y vamos a verlo de una forma en cómo el enemigo ha invertido las cosas para dañarlas, para que no funcionen, para que no tengan el resultado que deberían tener. Ahora hablemos de nuevo del tiempo. Porque el tiempo es algo que necesita, que quiero que ustedes capten algo en particular. Todos sabemos que el tiempo transcurre y el tiempo se mide. Podría ser medido en años, podría ser medido en dispensaciones, podría ser medido en semanas, en días, en horas, en segundos, y hay otras medidas mucho más mínimas del tiempo. Pero lo cierto del caso es que el tiempo transcurre
Y a cada momento que hablamos y que estamos aquí, el tiempo está transcurriendo. Y se nos está viniendo encima el tiempo. Y se nos está acabando el tiempo. ¿Ve? En esta noche, cuando salgamos, tendremos menos tiempo del que teníamos cuando entramos. Así que rápidamente hay que hacer algo antes que el tiempo se acabe. Tenemos que invertir. Por eso es que mi mensaje es inversiones en el tiempo. Porque tenemos que rápidamente invertir, ¿verdad? Porque a nosotros se nos asignó un tiempo. ¿Cuánto es el tiempo que nosotros tenemos en el mundo? Tenemos 6.000 años de tiempo. Desde que el tiempo se empezó a contar, el tiempo del hombre, hasta nuestros días han pasado 6.000 años. ¿No es verdad eso? Ahora, ustedes podrían decir, bueno, sí, 6.000 años de tiempo. Pero ¿cuánto es el tiempo que se le asignó a usted? Ahí está la cosa. ¿Se da cuenta? Entonces hay que entender ciertas cosas en esta hora. Fíjense, el profeta dijo que la eternidad es como un anillo. No tiene comienzo, no tiene final, no transcurre. Entonces, algo para resaltar a Dios en esta hora y que ustedes puedan verlo de una manera especial. Nosotros no podemos decir que Dios está en la eternidad. Si nosotros decimos que Dios está en la eternidad, lo estamos metiendo a Él dentro de algo. Y no podemos porque lo estamos poniendo pequeño. No, Él es la eternidad. ¿Ve? Él es la eternidad. No podemos decir que Él está en la eternidad. Él es la eternidad. Si hay una eternidad es porque Él existe. Si no, no hubiera eternidad. Pero Él es la eternidad. Bendito sea su nombre. ¿Ve? Es bueno saber cómo es nuestro Dios. Él es algo extraordinariamente grande. Que no se puede medir. Que lo llena todo, que lo abarca todo. Y sin embargo, Él puede meterse como se metió en Cristo. En un cuerpo y habitar completamente en Él. Y precisamente ahí está su grandeza, en que Él puede ser tan extraordinariamente grande que no se puede describir. Y sin embargo puede ser tan pequeño que no se puede entender. Gloria al nombre del Señor. Ahora fíjense, este Dios, en el mensaje de adopción parte 2, el profeta habla. De esta cita es larga, pero se la voy a recortar. Dicieron, y vinieron alrededor de Él, hablando de cuando Él creó los ángeles. Oh, eso está bien, dice. Ellos le adoraron a Él, los ángeles. Entonces Él fue Dios, los atributos, recuerden. Dice, Él era Él. Noten lo que está diciendo el profeta. Él era Él. Si tuviese una pizarra, se lo colocaría. Lo que está diciendo el profeta es que Él era Él. Él es Él. Y ese Él es singular, ¿cierto? Y dice el profeta luego, Elohim. Y ya Elohim no es singular, ¿cierto? Elohim es plural. Entonces, Él es Dios. Y Elohim es Dios. Pero Elohim es plural. Lo que quiere decir que cuando la Escritura dice, en el principio creó Elohim, era Elohim y lo que estaba en Él. Quienes estaban en Él. Está hablando de plural. Fíjense que en la eternidad no existía nada, ¿cierto? No había ni siquiera espacio. Porque ¿qué es espacio? Es algo que rompe la mente humana, pero no había espacio. ¿Qué es materia? No había materia. Porque materia es todo lo que ocupa un lugar en el espacio, pero no había materia. Dios es tan grande que ni siquiera es materia, pero existe, pero es Él, es real. Y Él es Él como un individuo, pero también es Elohim, porque Él tiene muchos dentro de Él. Amén. ¡Aleluya! Y cuando Él era Elohim allá en la eternidad, todos estábamos dentro de Él. Por eso es que fue llamado Elohim. Cuando Él es llamado Elohim, está siendo llamado Alfonso. Está siendo, hermano, ¿cómo usted se llama? ¡Diego! O cualquiera de ustedes, estábamos en sus lomos, y por eso es llamado Elohim, porque era Él y sus hijos, era Él y sus atributos, era Él y los que estaban dentro de Él. Y todos sabemos que Elohim es eterno, que Elohim es autoexistente, por lo tanto todo lo que estaba dentro de Él es eterno y es autoexistente, y ahí estábamos nosotros. ¿Cuántos lo creen? Oh, digan amén con fuerza en esta noche. Para que me animen a seguir predicando. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. ¿Por qué estoy diciendo esto? Para estimularles a ustedes y hacerles ver de dónde han venido.
y para que entiendan que vale la pena invertir en esto. No hay otro negocio, no hay otra inversión mejor que invertir en Elohim. Porque Elohim no tuvo comienzo ni tendrá final. Y Elohim es su palabra. Y el que invierte en la palabra tendrá un dividendo extraordinario que salta para vida eterna. Díganme si ustedes lo creen. Es algo extraordinario. Para que tengamos fe en esta noche. Y podamos invertir sin tener ningún peligro de riesgo, de quiebra. El que invierte en Dios no quiebra. Se lo digo a los amigos, si hay alguno aquí que no ha creído en Cristo, se lo digo, invierta, porque usted no va a perder. Gloria al nombre del Señor. Y los que han estado dudando que si son, que si no son, termine de decidirse, porque Dios es real. Hermano Gabriel, ¿y cuánto invierto? Porque cuando uno invierte, tiene que saber cuánto. Bueno, la Escritura dice que hubo un hombre que encontró en un terreno, encontró un tesoro. Y dice que vendió todo lo que tenía para comprar el terreno. Porque él sabía que ahí estaba el tesoro que él quería. Entonces, venda todo lo que tiene e inviértalo. Por gloria al nombre del Señor Jesucristo. Entonces, Elohim es algo extraordinario. Porque fíjense, la Escritura dice, en el principio creó Elohim, ¿cierto? Y dice, por ejemplo, cuando creó al hombre, hagamos al hombre. Y ustedes saben que ese hagamos era Elohim hablando. Y siempre hemos visto que habla en plural, como que está hablando con alguien. El profeta en el mensaje pregunta y respuesta sobre Génesis dice, estaba con el Logos. ¿Ve? Pero ya entendemos que también estaba con sus hijos, que estaban en él. Y él dice, hagamos, como cualquier padre le dice a sus hijos, vamos a hacer este trabajo. Por supuesto, estábamos dentro de él y él está ahora creando. ¿Ve? Por lo tanto, somos co-creadores con él. Porque somos palabra, siempre lo hemos sido y ahora lo hemos descubierto, porque en este día Dios ha revelado el misterio y nosotros estamos reconociendo lo que realmente somos. Iglesia, ¿qué tú eres? Jóvenes, ¿qué ustedes son? Cuando ustedes jóvenes ven algún artista de cine o alguna película de esas con muchos efectos especiales, ustedes como que el corazón se les pone chiquito y dicen, oh, yo quisiera hacer eso, pero déjeme decirle algo, usted tiene un superhéroe mucho más grande que todo eso. Él no necesita efectos especiales, lo que él hace es sobrenatural. Vale la pena invertir en él. Bendito sea su nombre. Entonces, hermano, si ustedes notan, Cristo vino para que ustedes miren este detalle aquí. Creo que el profeta habló de esto en Ya ha salido el sol, podría ser. Cuando Cristo vino, él tenía la plenitud de la deidad dentro de él, ¿cierto? Pero nosotros estamos dentro de él. Pero Abraham no estaba dentro de Cristo. Ni Moisés estaba dentro de Cristo. Usted dice, ¿cómo, hermano Gabriel? No, es que él ya los había expresado. Él no había expresado a los que no habían aparecido todavía. Pero cuando Cristo vino y la deidad estaba completamente en él, ya Abraham había aparecido. Ya Jeremías había aparecido. Ya ellos habían sido expresados. Pero nosotros estábamos en Cristo. Entonces, cuando Dios creó y dijo, hagamos al hombre o hagamos la tierra o lo que sea, Abraham dijo eso. Moisés dijo eso, porque ellos estaban dentro de él. Pero ahora, cuando Cristo vino, lo que Cristo haya dicho, aquellos no lo dijeron. Ahora, lo que Cristo hizo, ellos no lo habían hecho. Pero los que estaban dentro de él todavía, sí lo hicimos. Como por ejemplo, fuimos al Calvario. Cuando él fue al Calvario, yo fui al Calvario. Cuando él resucitó, yo resucité. ¿Ve? Gloria al nombre del Señor. Los milagros que él hizo, yo los hice. Porque yo estaba en sus lomos. En los lomos de Elohim. En los lomos del Dios Todopoderoso. Ahora, ¿valdrá la pena hacer una inversión? Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leer un poquito al profeta. Para que sepamos que toda esta cosa está en el mensaje. Mensaje, el Dios que es rico en misericordia. Un poquito largo. Ahora, nosotros somos parte de Dios. Usted siempre era. Usted no se acuerda. Por cuanto usted solamente era un atributo de Dios. Usted solamente estaba en su pensamiento. Su mismo nombre, si alguna vez estaba en el libro de la vida, fue puesto allí antes de la fundación del mundo. Él sabía lo que usted era. Siempre nos conoció. Siempre nos conoció. Aleluya. Yo solamente estoy diciendo esto. Fíjense la diferencia entre un padre natural y el padre espiritual.
El padre natural, para conocer a sus hijos, tiene que ir al matrimonio y tener los hijos, ¿verdad? Pero el Padre Celestial, para conocer a sus hijos, Él siempre los conoció. Él siempre supo que estaban en Él. Él supo que, tú estabas en Él. Él supo que tú estabas en Él. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Ves? Es algo que nosotros decimos rápido, pero si pensáramos bien ese asunto, hermano, eso nos haría volar a nosotros. Estas pobrecillas quedaran esparcidas por todos lados, porque eso es algo demasiado grande. Que nosotros estuvimos en eternidad, en los lomos de Dios. Y fíjense, a pesar de estar en carne y sangre, hemos sido expresados. Es cuestión de tiempo hasta que Cristo se ha reflejado definitivamente en nuestra vida. Pero hemos sido expresados. No estamos en Él ahora de esa manera que estábamos antes. Ahora estamos en Él porque su palabra está en nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Hermano, ¿se puede aplaudir? Aplaudan entonces. Porque esto merece ser aplaudido. Dios merece que le demos gloria, que le demos honra, que le demos adoración, que le demos alabanza. Él es poderoso. Aleluya. Yo solamente estoy diciendo esto, no para enredar la doctrina, sino para enderezarla. ¿Ve? ¿Quién la enredó? ¿Quién la invirtió? Satanás. Satanás la invirtió. Y nos hizo pensar como le está haciendo pensar al hombre, ¿verdad? Que cuando se muere no hay más nada. Pero gracias al Señor que Él vino y envió un profeta para revertir. Lo que usted invierte se puede revertir. Cuando el enemigo invirtió la palabra, podía venir alguien para revertirla. ¿Ve? El hombre no moría, pero el enemigo invirtió eso y hizo que el hombre muriera. Pero vino Cristo para revertir lo que el enemigo hizo. ¡Aleluya! ¿Qué está pasando con nosotros? Estamos siendo revertidos. De lo natural a lo espiritual. Del tiempo a la eternidad. Del pecado a la verdad. ¡Aleluya! Y yo tengo una cosa grande que admiro del Dios Todopoderoso que nosotros creemos. Y es que cuando Él comienza una obra, no se queda tranquilo hasta que la termina. Aleluya. Para que así podamos, nos podamos apartar de este temor y pánico. Lo que pasa es que no saben quiénes son. No es que van a llegar a ser, sino que ya ahora mismo son hijos de Dios. Siempre eran hijos de Dios. Gloria a Dios. Entonces, cuando estábamos pequeños por allí y muchas cosas nos pasaron, hoy en día entendemos cuál era el jalón que teníamos y la inconformidad que teníamos. La inconformidad era, hermanos, que había un germen de vida dentro de nosotros. Y al estar en ese germen de vida allí, dice el profeta esto. Y luego, después de un tiempo, usted escuchó el evangelio. Quizá usted fue a la iglesia. Usted escogió esto, aquello. E iba a la denominación, de denominación en denominación. Pero un día, usted siendo parte de Dios, usted tenía que ser parte de la palabra. Y cuando usted escuchó la palabra, usted se dio cuenta de dónde es que venía. Y usted conoció cuál era la verdad. Usted siempre era. La simiente que estaba en usted siempre era. La palabra reconoció. Fíjense lo que está diciendo el profeta. La palabra reconoció a la palabra. ¡Aleluya! Siempre hemos sido la palabra. Cuando Él se llamó Elohim, es que estábamos en sus lomos. Y Elohim expresó a sus hijos. Le voy a decir un detalle para que ustedes vean en su Biblia. De Génesis 1, del primer versículo al último versículo, en el original dice Elohim. Elohim creó, Elohim creó, Elohim creó. Pero cuando el hombre fue creado y expresado, entonces cuando comienza el capítulo 2 de Génesis, ya no dice Elohim. Ahora dense cuenta, léanla en su casa, que dice Jehová. Ya no lo llama ya Elohim, ahora lo llama y Jehová dijo, y Jehová hizo. ¿Saben por qué? Porque Jehová significa el que habita con su familia. Ahora ellos estaban expresados, ahora Dios tenía hijos, ahora no se podía llamar solamente Elohim, ahora se tenía que llamar Jehová, porque Jehová es el que habita con sus hijos, y ahora sus hijos estaban siendo expresados. Tenemos un padre, hermano.
Tenemos un Padre. Nuestro Padre es eterno. Y nosotros somos eternos como Él es eterno. Gloria al nombre del Señor. Bendito sea su nombre. Entonces, de una forma misteriosa, Él creó el tiempo. Jehová creó el tiempo. Elohim creó el tiempo para cumplir propósitos. Entiendan bien esto, hijos de Dios. ¿Por qué usted vino al tiempo? ¿Por qué usted fue traído al tiempo? Para cumplir propósitos. Usted no es de tiempo. Usted no pertenece a este mundo. Porque usted no es de tiempo. Usted vino de esta manera que vino para cumplir propósitos. El hermano Abraham dijo en el mensaje, ¿quién es este Melquisedec? Para ser tentados y probados vinimos del pensamiento a la carne. ¿Ve? Pero no somos de tiempo. Él nos vistió con un velo humano de esta carne. Pero lo que está dentro de usted es eterno. ¿Lo creen? Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, este Dios que nosotros creemos no existe en el tiempo. Él siempre es eterno. Entonces, yo les voy a preguntar algo. Si Dios está aquí en esta noche, ¿está en tiempo o en eternidad? Está en eternidad. Porque donde Él esté, estará en eternidad porque Él es eterno. ¿Ves? Y entonces, todo lo eterno, por más que esté en el tiempo, es eterno todavía. Y si usted es eterno, como lo acabamos de ver, y si usted está en el tiempo, de todas maneras, usted es eterno. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Para qué venimos? Para reconocer eso. ¿Para qué vino la revelación? Para revelarnos eso. ¿Y ahora qué tenemos que hacer? ¡Creerlo! Ustedes saben que Dios es una omnipotencia, ¿verdad? ¿Qué significa omnipotencia? A ver, un joven que me lo diga, rápidamente. ¿Qué significa omnipotencia? ¿Qué? Que todo lo puede. Gloria al nombre del Señor. Nuestro Dios es una omnipotencia. Él todo lo puede. Pero el profeta dijo que el hombre es una omnipotencia. Ahora explíqueme usted eso. Yo entiendo que Dios sea una omnipotencia. Lo que no puedo entender muy bien es cómo es que el hombre es una omnipotencia. Pero yo descubrí algún día. Dios es una omnipotencia porque todo lo puede. Y el hombre es una omnipotencia porque todo lo puede creer. Cuando usted es un hijo de Dios, usted todo lo puede creer. Y el hermano Abraham dijo que cuando las dos omnipotencias, la omnipotencia de Dios y la omnipotencia de hombre, se juntan, lo sobrenatural acontece. ¿Por qué? Porque la omnipotencia de Dios todo lo puede y la omnipotencia de hombre todo lo puede creer. Y cuando eso se junta, lo sobrenatural acontece. Y en esta noche, si usted todo lo puede creer, se puede ir libre, se puede ir sano, se puede ir con el bautismo del Espíritu Santo, se puede ir adoptado de este lugar. ¡Oh, gloria a Dios! Si aquí hay una omnipotencia, hombre, y la omnipotencia a Dios, lo sobrenatural acontece. ¿Lo creen? Entonces la eternidad no transcurre. ¿Eh? Pero Dios puso cosas en el tiempo que eran eternas. Sus hijos los puso en el tiempo, pero siempre han sido eternos. Pero usted dice, hermano, pero yo me veo arrugado. Hermano mío, cáscalo de una buena vez. ¿Ve? No estamos hablando de carne y sangre. Carne y sangre no pueden heredar el reino de los cielos. Pero estamos hablando de un hombre espiritual que ha nacido dentro de usted. ¿Qué le dijo el hermano Boswell, el hermano Branham, cuando le preguntó, hermano Boswell, ¿no tienes miedo de morir? El hermano Boswell le dijo, hermano, yo morí hace 40 años. Ya yo no puedo morir. Ya yo morí hace 40 años. Cuando usted nació de nuevo, usted tuvo que haber muerto. ¿Verdad? Y lo que usted va a hacer uno de estos días es cambiar de cuerpo. Pero los hijos de Dios no mueren. ¿Cuántos creen eso? ¿O ustedes creen que el hermano Branham está muerto? No, él cambió de cuerpo. Porque él lo vio en la visión. Y la visión se cumplió. Uno de estos días nosotros seremos cambiados de cuerpo. ¿Ve? Gloria al nombre del Señor. Me gusta la palabra de Dios. Me gusta la revelación de este día. Me gusta haber nacido en este día. Porque no hay un día como este. No hay una palabra como esta. ¿Verdad? No hay una revelación como esta. No hay una manifestación del Espíritu Santo como en este día. ¿Ustedes lo creen, verdad? Entonces Dios quiso colocar cosas en el tiempo. Y si ustedes se recuerdan la escritura que hemos leído, dice que Él puso eternidad en el corazón del hombre. Evidentemente no fue en el corazón de todo hombre, pero en el corazón de sus hijos. Porque había un germen de vida en su corazón. Dios puso un germen de vida en el corazón de ellos. Por lo tanto, puso eternidad en el corazón de ellos. Y dijo, todo lo hizo hermoso.
y todo funciona para que se cumpla a su tiempo. ¿No lo dice la palabra? Oh, hermano, no se desespere, crea, descanse en Dios. No sea impaciente, crea la palabra. Él es real, Él es verdadero, Él es eterno. Usted es su hijo. ¿Cuál es la evidencia? Que yo amo la palabra con todo mi corazón. Ahora fíjense, les voy a explicar esto rapidito. Dios estaba en eternidad, está en eternidad. Dios quiso que hubiese un principio, la Biblia lo dice, en el principio. Entonces, de eternidad, cuando Él habló, comenzó un principio, ¿cierto? Y lo primero que Él habló fue la palabra. Porque la Escritura dice, en el principio, era la palabra, era el verbo. Entonces, cuando Él habló, vino el verbo. Hermano Branham dice que era como un halo de luz. El verbo vino a la teofanía, ¿cierto? Gloria a Dios. Y luego empezó el verbo, que era Elohim mismo, pero en morfe, cambiando su forma, mas no su naturaleza. Él vino a crear las cosas. Él vino a hablar y a crear las cosas. Y cuando Él empezó a crear, dice la Escritura, en el principio. Él lo hizo en el principio. Eso fue el principio. ¿Verdad? Nosotros vemos eso. Estaba en eternidad cuando Él habló, comenzó el principio. Pero el principio era eternidad, el tiempo de Dios. Y Él empezó a hacer ángeles, empezó a hacer la tierra, porque la Biblia dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Eso fue en el principio. Y Adán y Eva vivieron en el principio, sin pecado, sin error, eternidad, llenos de santidad, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hubo una interrupción del principio, ¿cierto? El principio no se puede terminar. El principio de Dios, el tiempo de Dios, no lo puede terminar el diablo. Lo que hizo fue, Dios permitió que el principio se interrumpiera. ¿No es verdad eso? Una interrupción. Es como el Edén. El Edén nunca fue destruido. El Edén lo que fue interrumpido. Pero el Edén de Satanás sí será destruido. Porque el Edén de Satanás sí tuvo un comienzo. Pero aquel Edén estaba en la mente eterna de Dios. Ahora miren, cuando se interrumpió el principio, ¿qué sucedió? La caída. Y comenzó lo que se llama el tiempo del hombre, ¿cierto? ¿Qué es el tiempo del hombre? Estos 6,000 años. Los 6,000 años son el tiempo del hombre, el gobierno del hombre, las decisiones del hombre. Pero gloria al nombre del Señor, porque esos 6,000 años han llegado a su fin. Porque cuando el ángel fuerte descendió con el libro abierto, él juró por el que vive por los siglos de los siglos que el tiempo no sería más. El tiempo del hombre terminó. Fue declarado que terminaría. Fue declarado su final. Gloria al nombre del Señor. Entonces vamos a tomar esto y a colocarlo así. El tiempo del hombre son 6,000 años. ¿Verdad? Porque en el milenio habremos vuelto al principio. ¿No es verdad? Habremos vuelto al principio, al tiempo de Dios. Aleluya. Esto me gusta, hermano. Entonces, de esos 6,000 años, a usted se le asignó un tiempo. Usted vino a la tierra en este periodo de 6,000 años en algún tiempo. Moisés vino en un tiempo. Abraham vino en un tiempo. Una fracción de ese tiempo. Y a nosotros se nos asignó una fracción de ese tiempo. ¿Cuánto será el tiempo? ¿Ella me puede decir cuánto es su tiempo? ¿Usted me puede decir cuánto es su tiempo? ¿Usted me puede decir cuánto es su tiempo? Yo sé cuándo nací, pero no sé cuándo me voy. Yo no sé cuánto tiempo voy a vivir. ¿Usted sabe cuánto tiempo va a vivir? Entonces usted necesita invertir. Porque Dios lo trajo a usted aquí para invertir. Para reconocerle a Él. Para que Él sea grande. Y que usted reconozca que usted es su hijo y usted le dé toda gloria a Él. Y para eso usted tiene que invertir. El tiempo que usted se le dio para vivir, escuchen jóvenes, el tiempo que usted se le dio para vivir aquí en la tierra es un tiempo para invertir. Invertir en vida eterna. Invertir en algún tipo de cosas, en negocio que le dio a usted un dividendo extraordinario. Y usted puede invertir lo que usted quiera, como usted quiera su vida, porque lo que se le dio para invertir sea su vida. Se le dio tiempo para invertir. Ahora, ¿en qué usted lo va a invertir? De eso es que yo quiero hablar. Inversiones en el tiempo. Pero recuerden ustedes, si hay representación de Dios en el corazón de usted, usted sabrá exactamente en qué invertir.
¿Eh? Gloria a Dios. Entonces, cuando el hombre cayó, comenzó el tiempo del hombre. ¿Cierto? Y empezó a contarse el tiempo, porque antes de la caída no se contaba. Entonces empezó a contarse el tiempo. Y en este tiempo que se cuenta, el tiempo que Dios le da al hombre es perpetuo. ¿Qué quiere decir eso? Que es ininterrumpido. Ahí lo dice Eclesiastés, léanlo. Le dio perpetuidad. Es decir, Dios le dio un periodo de tiempo a usted. El hermano que dirigía decía, no va a haber una noche como esta. A veces cuestionan las cosas. O que quizás piensen cosas, puedan decir, sí, seguramente que en el otro culto puede tocar al lado de él. Pero de repente no le toca la misma ropa. Algo cambia. ¿Ves, hermano? El punto es que tenemos que descubrir la inversión. Y Dios envió un profeta y nos predicó un mensaje llamado inversión. Gloria al nombre del Señor. ¿Ves? Dios colocó a sus hijos en el tiempo. Y lo que hemos declarado es que si algo es eterno, por más que venga el tiempo, sigue siendo eterno. ¿Ve? Lo que pasa es que Dios hizo este cuerpo del polvo de la tierra. Y después que lo hizo del polvo de la tierra, recuerden lo que hizo allá en Adán. Dios nunca maldijo a Adán. Él maldijo a la serpiente. Pero él maldijo a la tierra. Y el cuerpo del hombre está hecho de tierra. Entonces ahí está lo que golpeó el cuerpo del hombre. Fue esa maldición, porque de eso es que estamos hechos nosotros. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ve? Entonces, ¿qué ha hecho el diablo? El diablo ha invertido. No ha hecho una inversión para dividendos. Ha invertido, ha puesto la palabra de Dios al revés. Para que no dé los resultados que debe dar. Bendito sea el nombre del Señor. Escuche eso muy bien. Ya lo vamos a ver mejor. ¿Ve? Él ha invertido las cosas. Nuestro pensamiento lo tiene invertido. Nuestras prioridades las tiene invertidas. ¿Ve? Nuestras confesiones las tiene invertidas. Pero en esta noche vamos a romper esa cosa. La palabra nos va a revertir eso. Y nos va a dar un verdadero entendimiento para que seamos hijos que podamos confesar la palabra de Dios. Recuerden ustedes que Él vino al Señor para invertirle. Si eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan. Le estaba invirtiendo el significado de esa escritura. Pero el Señor no se comió ese cuento. Y le dijo, no solamente de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que estaba haciendo. No permitió que se lo invirtiera, lo revirtió. Y si Cristo está en ti, Él revertirá eso. Y cuando tú vas y tú sientes la representación de Dios en tu corazón hablándote, si escuchas su voz, no endurezcas tu corazón. Porque lo que Él está procurando es revertir lo que el enemigo quiere hacer. Él te quiere mantener enfermo. Él te quiere mantener atado. Él te quiere mantener triste. Y Cristo lo que viene es a revertir eso. Denle gloria a Dios. Gloria al nombre del Señor. ¿Ve? Nosotros estamos en tiempo, pero no viviremos todo el tiempo, sino que en el tiempo nos fue señalado un periodo. Vamos a leerlo en Job, ¿cierto? Job capítulo 14, verso 13. Oh, ¿quién me diera que me escondieses en el Seol? Que me encubrieses hasta apaciguarse tu ira. Que me pusieses plazo y de mí te acordaras. Es decir, hay un plazo. ¿Ve? Hay un plazo que Dios colocó para nosotros. Y hay un misterio en el plazo porque nosotros no sabemos. Sí podemos decir la fecha de nuestro nacimiento. Pero lo que no podemos decir es la fecha de nuestra muerte. O de nuestra, cuando fenecemos. O cuando nos vamos de la tierra. Y usted se imagina que si fue traído, el hombre fue traído para hacer una inversión. Y se le fue dado un periodo de tiempo para que invirtiera. ¿Usted se imagina que se le acaba el tiempo y no invierta? Dios quiere hablarnos. Dios quiere despertarnos. Dios quiere que invirtamos. Bendito sea el nombre del Señor. Mira, hermano, y perdónenme si uso alguna terminología de alguna manera del mundo. Pero cuando usted tiene algo que invertir y se cierra la apuesta para que usted invierta, usted se queda con eso. Y lo pierde. ¿Ve?
Pero si usted sabe que esto es definitivo, que se trata de la vida o la muerte, hermano, hay que invertirlo todo. No se quede con nada. Inviértalo todo. ¿Qué todo voy a invertir, hermano? Dios le dio tiempo. Dios te dio tiempo, ¿verdad? Invierta el tiempo. Invierta el tiempo. ¿En qué lo invierto, hermano Gabriel? Inviértelo en orar. Inviértelo en clamar. Inviértelo en leer. Inviértelo en amar. Inviértelo en hacer algo por el hermano, por la hermana. Invierte tu tiempo. Busca de Cristo. Busca de Dios. Ora en tiempo y fuera de tiempo. Porque los días son malos y el tiempo se termina. Ya es menos, ya hay menos tiempo que cuando entramos aquí. ¿Ve? El tiempo se está terminando. Urgentemente hay que invertirlo. Gloria al nombre del Señor. Hay que hacer inversiones, hermano. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces el diablo ha invertido la cosa, pero Dios, Cristo vino para revertirlo. Ahora miren, para que ustedes vean un ejemplo de esto. El hermano Branham dijo que en cuanto a la venida del Señor, vivamos como que es ya, ¿cierto? Y dijo que en cuanto a las cosas materiales, vivamos como que faltan 1000 años para que Cristo venga. El diablo vino, vio esa cita y lo invirtió. Y entonces el hombre ahora vive, ve, en cuanto a las cosas materiales, como que no le queda tiempo. Se tiene que casar rápido, ve, tiene que ir al trabajo, no hay tiempo ni para bañarse, no tenemos tiempo para darle un abrazo a la esposa o al esposo o al hijo, no le podemos dar un besito, no le podemos dar un cariño, porque no hay tiempo. Ve, y eso es lo que nos pone. No hay tiempo de nada. No, estoy apurado, no hay tiempo. No hay tiempo para elevar una oración en la mañana antes de salir. No, no hay tiempo. No hay tiempo para cantar un canto al Señor. No hay tiempo. No tengo tiempo para ir al culto de los miércoles. No tengo tiempo. No tengo tiempo para ir el domingo. Y si voy, nada más voy a la escuela dominical, pero para el resto del culto no puedo. No tengo tiempo. Y resulta ser que el tiempo el Señor te lo dio para que lo invirtieras en Él. Y el diablo ha invertido eso. Y entonces en cuanto a las cosas espirituales, vivimos como que faltan 1000 años para que Cristo venga. Y en cuanto a las cosas materiales, vivimos como que ya no hay tiempo. Y resulta ser, hermano, que para las cosas espirituales tenemos que vivir como que ya no hay tiempo. Ya no hay tiempo. Yo necesito la señal. Yo necesito el Espíritu Santo. Yo necesito el nuevo nacimiento. Yo necesito mi cambio. Yo necesito una restauración. Yo necesito la palabra. Yo necesito eso. Porque ya no hay tiempo. Oh, iglesia, espero que lo captes. Espero que lo captes. Y espero que lo recibas. En el nombre de Jesucristo. Pero vean. ¿Qué dicen los jóvenes? Para eso hay tiempo. ¿Quién te dijo que para eso hay tiempo? ¿Acaso Dios te dijo cuánto era tu tiempo? ¿Cuánto es tu tiempo, joven? Hermano, yo tengo 18. Usted no sabe cuánto es su tiempo. Es un misterio que Dios no quiso que lo supiéramos. ¿Ve? Entonces usted tiene que apresurarse y vivir cada día como su último día. ¿Por qué? Porque no hay tiempo. Y yo quiero invertir mi tiempo en las cosas que Dios me permitió. Él es el dueño de todo. Él es el dueño de la ración de tiempo que me dio. Y yo quiero invertir mi tiempo. Inversiones en el tiempo. Fíjese, hermano. Para que usted vea y note esto. Ya sabemos el engaño espiritual del enemigo, ¿verdad? Cómo él quiere invertirnos las cosas. Ya no hay tiempo. Para orar no hay tiempo, ¿ve? Pero para andar dando vueltas por toda la ciudad sí hay tiempo. Entonces, claro, si invertimos el tiempo en eso, ¿qué nos puede dar? ¿Qué dividendo nos puede dar? ¿Ve? Nos tiene que dar un dividendo, pero eso es mal gastar. Hay gastos que se hacen que no son inversiones. Si usted compra comida, usted está invirtiendo, porque la comida le va a dar fuerza, ¿verdad? Pero si usted gasta el dinero en cosas como por ejemplo el juego, usted está botando su dinero, usted está malgastando. ¿Ve? Entonces usted tiene que invertir bien su tiempo, invertir bien su vida. La vida la tiene que invertir bien en el tiempo. ¿Para qué? Para obtener un dividendo extraordinario. El dividendo que usted va a recibir de este tiempo que usted invierta es vida eterna.
Fíjense, en Venezuela decimos, o dice la gente, que no hay nada mejor, no hay nada que, el que trabaja con agua no pierde, pues. No sé si aquí dicen eso. El que trabaja con agua no pierde. Es decir, si usted, si su elemento principal para hacer jugos, por ejemplo, es el agua, usted no va a perder porque eso da, eso rinde mucho. Y el agua es muy barata. Entonces eso da mucho, mucha ganancia. No dijo el Señor Jesucristo, el que tenga sed a mí, el que tenga sed, venga a mí y beba. Amén. Y si bebe de su interior, correrán ríos de agua viva. Amén. Entonces invierta en agua. Amén. Pero no en esta agua, en el agua del Espíritu Santo. Amén. Porque si usted invierte en el agua del Espíritu Santo, usted no va a perder. Aleluya. Fíjense ustedes lo que dice la Escritura. Job, capítulo 14, verso 1. El hombre nacido de mujer es corto de días y hastiado de sinsabores. Sale como una flor y es cortado. Y huye como la sombra y no permanece. ¿Qué pasa? Este hombre nacido de mujer, lo cual nosotros todos somos hombres nacidos de mujer, necesita invertir rápidamente. Porque su tiempo es muy corto. Su tiempo está corto que no sabemos cuándo se va a terminar. No se aburra. Piensen esto. Piensen esto. Apresúrese. Usted no sabe cuánto le queda de tiempo. No dijo el rico, oye, tengo riquezas, tengo esto, tengo aquello, estoy tranquilo, y se acostó. Y no le vino la voz y le dijo, mira, necio, ¿qué sabes tú cuándo te va a ser requerida tu alma? ¿Por qué Dios está hablando esto, hermano? Hay que invertir rápidamente. Sin embargo, miren lo que dice también la Escritura. Alguien que invirtió, alguien que invierte, alguien que no invierte, está destinado a Job 14, 1 y 2. Es corto de días y lleno de sinsabores. Pero si usted logra invertir el tiempo que Dios le dio en la palabra, la vida que Dios le dio en la palabra, en los negocios del Padre, miren a Jesús diciendo, en los negocios de mi Padre me conviene estar. ¡Oh! ¡Qué inversión hizo Él! ¿Ve? Desde los 12 años está invirtiendo en los negocios del Padre. ¿Qué resultados le dio esa inversión, hermano? Que a los 30 años en el río Jordán, Él fue lleno de toda la plenitud de la deidad. ¡Oh, qué dividendo! ¡Qué ganancia tan extraordinaria! ¿Y saben ustedes que a nosotros nos fue prometido exactamente lo mismo? Que el mismo Espíritu que estuvo en Cristo estaría en la iglesia del tiempo del fin. Bendito sea su nombre. Entonces, cuando usted invierte, todo revertido a algo extraordinario. Fíjense, el Salmo 1, versículo 1 al 4. Bienaventurado el varón que invirtió. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Él está invirtiendo bien el tiempo. Está invirtiendo bien su vida. Sino que en la ley de Jehová está su inversión, está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será no como una flor que se seca y pasa, será como un árbol plantado junto a aguas de corrientes de agua, que da fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Así, gloria al nombre del Señor. Oh, invierte en esto, hermano. Un árbol plantado. Pero el enemigo ha invertido todo, hermano. Por eso es que le decía que era un juego de palabras, ¿ves? El enemigo ha invertido todo. Entonces, a hoy, el matrimonio, no, el adulterio es mejor que el matrimonio. ¿Es verdad o no es verdad? Para el mundo, el adulterio es mejor que el matrimonio. Lo invirtió el diablo. Invirtió los géneros. ¿Ves? Y ahora se... El hombre le es mejor ser mujer. Y a la mujer le es mejor ser hombre. Y lo publican por todas las redes sociales y todo, hasta el punto que la gente se lo cree. ¿Ves? Y la mentira ha llegado a ser mejor que la verdad. Porque el diablo invirtió eso. Y a nosotros se nos hace más fácil decir una mentira que decir la verdad. ¿No es verdad eso? Y a nosotros se nos hace más fácil estar en una pelea que estar en paz. Y a nosotros se nos hace más fácil, ¿verdad?, participar de la muerte que participar de la vida, porque el diablo invirtió eso. Y a nosotros se nos hace más fácil ser unos incrédulos que tener fe. Y a nosotros se nos hace más fácil odiar que amar. Pero Cristo ha venido para revertir eso. Él viene para vivir en nosotros y revertir eso. Ahora vamos a amar, ahora vamos a tener fe, ahora vamos a creer, ahora vamos a tener paciencia, ahora vamos a decir la verdad.
Ahora sí nos vamos a casar y vamos a dejar el adulterio y la fornicación. Ahora sí vamos a vivir de toda palabra que sale de la boca de Dios. Oh, hermano, ¿cómo me gusta eso? Lo que vino a hacer Él es una restauración, un cambio, a darnos vida. Y cuando usted invierte en esto, salta para vida eterna. Usted sabe que para invertir, usted invierte porque usted va a obtener una ganancia. Y el dividendo de esta inversión es vida eterna. Aleluya. Entonces invierta el tiempo, hermano. Inviértalo muy bien. Inviértalo en Cristo, en su palabra. ¿Está escuchando algún amigo que esté aquí, que no le conoce? Yo le voy a decir esto. De toda la vida que usted ha vivido, 20 años, 30 años, 45 años, ¿cuánto tiempo le ha invertido a él? ¿Ves? El hermano Abraham dijo, Dios usará de nosotros lo que nosotros le rindamos a él. Si le rendimos 5 minutos, usa 5 minutos. Si le rendimos toda la vida, usa toda la vida. Gloria al nombre del Señor. El hermano Branham le dijeron, hermano Branham, ¿por qué? Alguien le preguntó, ¿por qué usted siempre anda con los hombres de negocio del Evangelio completo? Y el profeta le dijo, yo ando con ellos porque yo soy un hombre de negocios. Dice el hombre que le preguntó, le dijo, ¿hombre de negocios? Dijo el profeta, sí señor. ¿Qué negocios? Dijo el profeta, seguros. Dijo el hombre, ¿qué? Yo dije, seguridad. Y él dijo, ¿qué tipo? Dije, seguridad eterna, vida eterna. En eso es que él tiene sus inversiones. Luego otro le fue a vender una póliza. ¿Recuerdan eso? Una persona que era cristiano le fue a vender una póliza y le dijo, él dijo, yo puedo hablar contigo cualquier cosa. Billy, quiero hablar contigo acerca de venderte una póliza. Yo puedo hablar contigo cualquier cosa, pero de eso no, porque ya yo tengo una póliza de seguro. El hombre le dijo, ¿qué tú tienes qué? Y yo le dije, yo tengo seguridad. El hombre le dijo, Billy, ¿qué seguro tienes? Yo dije, seguridad bendita. Bendita seguridad. Jesús es mío. Oh, qué gozo anticipado de la gloria divina. Yo soy el heredero de salvación, comprado por Dios, nacido en su espíritu, lavado en su sangre. El hombre dijo, eso está bien, Billy, pero eso no te meterá allá en la tumba. Yo le dijo, eso me sacará. Aleluya. Esta inversión no te mete en la tumba, te saca de la tumba. Te saca la mentira, te saca el odio, te saca los diablos, te saca las ataduras. Esta inversión es Cristo y Cristo es libertad. Oh, iglesia, ¿amas al Señor? ¿Ama su palabra? ¿Ama su verdad? Gloria al nombre del Señor. El hermano Branham dijo en el mensaje de inversiones, pero ustedes quieren ponerlo en algo, en alguna buena compañía, estable, que pague dividendos. Algo que es estable, confiable. Algo que ustedes saben que ha dado resultados y que se ha comprobado que ha dado resultados. ¿Ve? Tenemos que invertir en los negocios del Padre. Porque nosotros sabemos que eso es lo que da dividendo. Ahora, fíjense, cualquiera que va a invertir tiene que hacer un estudio de factibilidad. ¿Cierto? Porque queremos saber cuán factible y rentable es lo que vamos a invertir. Para ver si se nos va a regresar rápido la inversión en dividendo. Y para eso tenemos que hacer un estudio de mercado. Para ver cómo le fue a los que invirtieron en lo que nosotros también vamos a invertir. Y para eso hay que ir a los libros de contabilidad de la empresa. Pues yo tengo un libro aquí de contabilidad. Al cual yo voy a ver cómo le fue a los que invirtieron en lo que yo también quiero invertir. Para ver cómo le fue a él y qué obtuvieron ellos. Y el primero que invirtió en esto fue Enoch. Y Enoch, dice la escritura, que a los 61, 65 años tuvo a Matusalén. Y después que tuvo a Matusalén, engendró hijos e hijas. Y vivió 300 años. Y vivió completamente 365 años. Y Dios se lo llevó. Porque él caminó con Dios. Entonces la inversión que hizo Enoch, ¿verdad? De esto que invirtió en los negocios de Dios, le dio un dividendo extraordinario. ¿Cuál fue? Vida eterna. ¡Un rapto! Esto lo veo en la Biblia. Veo un profeta Elías que invirtió su vida creyendo en Dios. Dio su vida, dio su corazón. ¿Cuál fue el dividendo?
que Dios le envió un carro de fuego para que se lo llevara. Bendito sea el nombre del Señor. Oh, hermano, como que esto sí es factible. Como que esto sí es bueno. Ahora, esta inversión en realidad es en la palabra. Usted está invirtiendo en la palabra. Ahora, fíjense. Dios no sería suficientemente confiable si Él nos da su palabra y Él no prueba Él mismo su palabra. Si Él prueba su palabra, si usted tiene un producto y usted no se lo come, pero quiere que los demás se lo coman, pero usted dice, no, a mí me hace daño, yo no podría confiar en su producto. Pero si usted mismo se somete a su producto y prueba la calidad de su producto, entonces yo puedo confiar en su producto. Yo le voy a mostrar dos veces en que el Señor mostró esto, de todas las veces, ¿no? La primera vez fue cuando no había nada. Y Dios quería mostrar la calidad de su producto. No había tiempo, no había espacio, no había materia, estaba Él. Y Él habló su palabra. Él no hizo más nada, sino hablar su palabra. Y Él empezó a esperar que su palabra se materializara. Y Él descansó en su propia palabra. Y de repente, yo no sé cuántos o 200 años y siglos y lo que sea pasaron, pero de repente apareció algo. ¿Por qué? Su palabra se materializó. La calidad de eso es tan extraordinaria. Pero le voy a mostrar algo un poco más cercano, quizás más entendible por nosotros. Cuando el Señor Jesucristo vino a la tierra, Él tenía que morir, ¿cierto? Y Él tenía que morir de verdad y dar su vida. Poner su vida en las manos de la muerte, pues. Pero la Escritura había dicho que Él resucitaría. No permitiré que mi santo vea corrupción. Y Él se puso, Él murió, se entregó a la muerte y se puso en las manos de su palabra. ¡Aleluya! Y su palabra no lo dejó en la tumba. Su palabra lo regresó. ¡Gloria a Dios! ¡Oh, hermano! Me es bueno este estudio de factibilidad, porque veo que los resultados han sido demasiado grandes. Oh, miren el estudio. Podemos ver al profeta entonces. Cuando el profeta puso toda la inversión en esto. Toda la inversión en el mensaje del mensajero. En el mensaje del ángel. Toda la inversión en la palabra que le habían revelado. Toda la inversión en eso. Cuando el ángel le habló y le dijo, te serán dadas dos señales. Una cosa es que el ángel se lo diga. Otra cosa es que él vaya al púlpito y confíe en eso. Pero él puso toda la inversión. Él invirtió todo. Iba a quedar como un loco si no resultaba. Pero resulta ser que le dio un dividendo extraordinario. Y ese dividendo, hermano, se multiplicó. Porque primero comenzó por una señal en su mano. Pero como una buena inversión siempre se duplica, entonces después fue un discernimiento de los pensamientos. Y como la inversión siempre se duplica, entonces después llegó a hablar la palabra. ¡Aleluya! Denle un aplauso al Señor en esta mañana. ¿Saben por qué les pido un aplauso? Porque eso está prometido para nosotros. Hemos estado viviéndolo, hemos estado creyéndolo. Y yo les pregunto, al haberles puesto todo esto, ¿quieren invertir? Ahora, si usted ha estado invirtiendo mal, yo le invito a que cambie su inversión. Se lo invito a los jóvenes, se lo invito a las damas, se lo invito a los caballeros. Turno para ustedes. En el nombre del Señor Jesucristo, inviertan en la palabra. Y el dividendo que ustedes obtendrán será vida eterna. En el nombre de Jesucristo. Inviertan este cuerpo, dedíquenselo al Señor. Y Él les dará un cuerpo nuevo. Inviertan esta vida. Y Él les dará una vida eterna. ¿Recuerdan ustedes la historia de la muchachita que tenía una cadenita de fantasía? Y ella amaba esa cadenita. Y un día llegó a su padre a la orilla de la cama y le dijo, hija, dame la cadena. Papá, pero si es mi cadena. Papá, pero si yo amo mi cadena. Dame la cadena, hija. Entrégamela. Y dice que la niña sacó su cadena. No quería entregarla. Pero bueno, era su padre. Y se la dejó caer. Cuando ella dejó caer esa cadena de fantasía, su padre sacó una de oro. Y le dijo, tengo una nueva cadena para ti. ¿Tendrá algo mejor para ti el Señor? Dios le bendiga. Vamos a estar de pie. Bendito sea tu nombre, Señor.
Te doy gloria y te doy honra. Porque tú eres bueno. Porque tu misericordia es para siempre. Señor, ayúdame. Yo quiero hacer esta inversión. Yo no quiero que el diablo me voltee más la palabra. Y me ponga a pensar en cosas que no son la verdad. Yo ahora, Padre, acepto que tú reviertes todo eso. Por la verdad de tu palabra. Por la luz del mensajero que ha venido, Padre. Para hacernos ver la realidad de la palabra. Y ahora, Padre, yo te pido que me ayudes y me dejes el valor. Amén. Para invertir toda mi vida en ti. Para entregar toda mi vida a ti. Y yo te pido por esta iglesia, por este ministro, por estos hermanos, por estos amados, por estos jóvenes. Ahora, Padre, que toda venda se caiga de sus ojos. Amén. Y ellos puedan ver. Amén. Exactamente la inversión que ellos tienen que hacer. Amén. Y si hay alguien aquí que no te conoce todavía, oh Padre, ayúdalo a invertir. Amén. En esta gran cosa que es la vida eterna. Amén. Oh, en el nombre de Jesucristo, que ellos vean que no hay nada mejor que servirte, que amar tu palabra. Amén. Te doy gracias. Te doy gloria y te doy honra y entrego este servicio y este mensaje en tus manos para que tú, Padre, le reveles y le bendigas a cada uno de los que los han escuchado. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga. ¿Cuánto le damos un aplauso al Señor? Vamos a cantar este coro. Yo vivo, Señor, porque tú vives. Con todo nuestro corazón, démosle la gloria, la alabanza al Señor. Yo vivo, Señor, porque tú vives. Yo vivo, Señor, porque tú vives, porque tú vives, Señor, es que yo vivo, me das consuelo, y en la aflicción mi Señor está conmigo, me das consuelo, me das abrigo. Y en la prisión, mi Señor está conmigo. Soy salvo. Me salvaste. Yo voy al cielo, voy a la gloria, porque el Señor, tú me diste la victoria. Yo voy al cielo, yo voy a la gloria, porque el Señor, tú me diste la... Una vez más con todos los corazones, yo vivo. Señor, porque tú vives, porque tú vives, Señor, es que yo vivo. Y en la prisión mi Señor está conmigo. Yo voy al cielo, me das abrigo. Y en la prisión mi Señor, soy salvo. Soy salvo, Señor, pues me salvaste. Señor, eternamente. Yo voy al cielo, voy a la gloria.
cielo. Voy a la gloria, porque Señor, tú me diste la victoria. ¿Cuánto lo puede creer con tu corazón? ¿Cuántos en algún momento se arrepintieron de todo corazón? Voy a levantar las manos que se arrepintieron de todo corazón. Eso es una buena inversión. ¿Y cuántos están seguros de que esa inversión que usted hizo a través de ese arrepentimiento hoy tiene una ganancia? Esa ganancia nos ha llevado de ser justificado a ser santificado, nacer de nuevo. ¿Vale la pena la inversión? Y luego tener la certeza de que vamos al cielo. Pero que ya estamos sentados en lugares celestiales en Cristo Jesús. ¿Cuánto lo pueden creer? ¿Estamos sentados en lugares celestiales en Cristo Jesús? Amén. ¿Estamos sentados en eternidad? Amén. Aunque andemos en tiempo. Andamos en tiempo, pero viviendo en eternidad. Entonces, por eso, usted debe estar seguro. Debe tener la certeza, la convicción, que esa inversión que usted hizo de entregar su corazón al Señor Jesucristo, los resultados hoy en día es paz, seguridad, gozo. ¿Vale la inversión? Es la mejor inversión de cualquier pirámide. Esa inversión no tiene reversa, digamos, de fraude, sino por lo contrario, es una inversión que vale la pena. ¿Cuántos creen que cuando dejemos este cuerpo, esta casa terrestre, ya hay una esperando? ¿Sí fue así o no es así? Entonces, ¿cuántos están contentos? A ver, entonces cantémoslo, no solamente por cantarlo, sino cantémoslo con seguridad. Yo vivo, Señor, porque tú vives. ¿Por qué tú vives? ¿Dónde? A ver, ¿dónde vive él? Porque ¿de qué sirve que él viva siendo eterno si no ha entrado a estar en tu corazón? ¿Cuánto lo tiene en su corazón? Entonces cantémoslo con todo nuestro corazón. Una vez más, yo vivo porque tú vives. Yo vivo, Señor, porque tú vives. Porque tú vives, Señor, es que yo vivo. Me das consuelo, me das abrigo. Y en la prisión, mi Señor está contigo. Me das abuelo, me das abrigo. Y en la prisión, mi Señor está conmigo. A ver, soy salvo. Señor, pues me salvaste. Pues me salvaste, Señor, eternamente. Yo voy al cielo. Gloria, porque Señor, tú me diste la victoria. Yo voy al cielo, voy a la gloria, porque Señor, tú me diste la victoria. Soy salvo, soy salvo, Señor, pues me salvaste, pues me salvaste, Señor, eternamente. Yo voy al cielo, voy a la gloria, porque Señor, tú me diste la victoria. Yo voy al cielo, yo voy al cielo, voy a la gloria, porque Señor, tú me diste la victoria. Con pruebas, con dificultades, pero Él nos dio la victoria. Bueno, dejémoslo hasta ahí. Yo quisiera seguir con ustedes, pero nos prohíbe el tiempo. No el Espíritu Santo, el tiempo. Porque por el tiempo, ya algunos están mirando el reloj. Pero si dejáramos a un lado el tiempo, no quisiéramos irnos. ¿Pero cuántos desean venir mañana? El solo hecho de haber venido y estar aquí donde estamos, valió la pena la inversión. ¿Sí o no? Ya se hizo una inversión. Nos vamos a descansar, pero antes de descansar, toque ir a la papita. Eso también se requiere un tiempo.
pero luego de ello nos vamos a descansar, ¿sí? Para entrar un poquito en tiempo de descanso, pero ¿cuántos desean venir mañana otra vez? Para volver y entrar un poquito más en la bendición de la palabra del Señor. Una vez más, bienvenidos. Yo creo que hay un motivo, un objetivo y un propósito de ello. Esta reunión que se inicia, que es la primera que yo hago a nivel regional, el motivo es que tiene que tener una razón y una causa. Y esa razón y esa causa es que podamos entender que no somos del tiempo, sino que somos de la eternidad. Pero si no hubiéramos venido, todavía usted no estaría entendiendo lo que el Espíritu Santo le habló en esta noche. Pero yo creo que nos vamos captando, viendo el motivo y el objetivo por el cual hicimos la inversión para estar aquí, y eso no fue en vano, porque esto es correr la cortina para que, o que la ventana se abra para que usted pueda captar el propósito de dónde vino, a qué vino y para dónde va. Pueden tomar sus asientos por un momento, no les voy a quitar mucho tiempo. Solamente para recordarles que mañana tendremos la reunión en un lugar llamado Cercún, que está aquí muy cerca, y si pudiéramos estar a las 9 de la mañana, entonces vamos a tener luego reunión con los casados y a la vez vamos a tener reunión con los jóvenes, ¿sí? Antes del almuerzo. Entonces, ¿cuántos desean ser bendecidos mañana en la reunión de casados y los jóvenes ser bendecidos en la reunión de los jóvenes? Entonces, paralelo, vamos a tener la reunión de casados y la reunión de jóvenes. Luego tendremos el almuerzo, saldremos de allí por ahí tipo 4 de la tarde. Después del almuerzo vamos a tener un ratico de compañerismo, 4 y media nos estamos viniendo para prepararnos al servicio de la tarde, donde habrá la predicación y también si hay algún enfermo, que pueda entonces también orarse por el enfermo. Y también yo creo que ya Dios nos habló en esta noche y creo que nuestras almas han sido liberadas, ¿cierto? Nuestras almas han sido liberadas, pero si alguien está enfermo, ¿sí? Corporalmente, pues solamente es poner la fe en la palabra y eso va a traer una inversión positiva. El que cree todo, todo es posible para el que cree. Entonces es solo hacer la inversión de tomar a Dios por su palabra, creer y luego ver los resultados positivos, y esa es una inversión en beneficio a la persona. Entonces, los hermanos que están ya, se les ha mencionado que vienen de afuera, que van a estar en el restaurante, entonces salimos, nos saludamos, luego ya tienen allí su alimentación, y los hermanos que están en ciertos lugares, hogares, perdón, que le han dado ya el hospedaje y que saben que tienen su alimentación allí, entonces en el hogar. Lo que sí le quiero decir a los jóvenes es que no vayan a malgastar el tiempo, de que no, que vamos a cenar y nos vamos para allá a algún lugar, no malgasten el tiempo, mejor que aproveche el tiempo, que de 9:30 a 10 de la noche pueda estar en su casita, descansar bien para el día de mañana, no dejarse robar la bendición, porque si nos vamos por allá para algún lugar, dejemos que el domingo después del servicio puedan tener el esparcimiento y puedan salir y aprovechar ese tiempo. Sí me hago entender, pero aprovechemos el tiempo. Le hablo a los jóvenes porque pronto, no, que nos vamos para tal lugar, que esto y lo otro, que vamos a conocer. No, dejen que mejor usted descanse bien, invierta bien el tiempo y está bien para mañana invertir otra vez el tiempo. Dios me le bendiga. De esta manera damos lugar a nuestro hermano director y luego vamos a orar por la ofrenda y luego la salida. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Vamos a ponernos en pie y vamos a orar por las ofrendas. Vamos a orar, amado Señor Jesús, Padre Celestial, ante tu presencia estamos una vez más, dándote gracias por estos momentos tan especiales que nos permites, Señor. Padre, las inversiones en tu reino es lo mejor que podemos hacer. Amén. Rogando ahora, Señor, que tú bendigas estas ofrendas que se recogen como parte del servicio, que tú bendigas la labor de cada uno de tus hijos, Señor, el esfuerzo de sus manos y lo que tú nos has provisto para subsistir en esta tierra, Señor. Lo venimos
un poco de ello venimos a presentarlo delante de ti, Señor, rogando que tú bendigas siempre, siempre la labor de cada uno de tus hijos. Multiplique las ganancias en mil por uno y así que todos vamos a entender que es importante invertir en tu reino. Amén. Señor, la gloria y la honra sean dadas a ti en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Pueden tomar sus lugares. ¿Saben por qué somos eternos? Porque el mundo no es mi hogar. Yo de pasada voy. El mundo no es mi hogar. Yo de pasada voy. Tesoros mil dejé por seguir a Jesús. Los ángeles a mí me esperan al llegar. Yo no siento que sea este mundo mi hogar. Señor, no hay amigo como tú. No hay otro mejor bajo este cielo azul. Los ángeles a mí me esperan al llegar. Yo no siento que sea este mundo mi hogar. Me esperan al llegar. Esto muy bien lo sé. Mi nombre es que no fue antes de la fundación. Aunque yo débil soy, yo sé que de llegar. Yo no siento que sea este mundo mi hogar. Señor, no hay amigo como tú. No hay otro mejor bajo este cielo azul. Los ángeles a mí me esperan al llegar. Yo no siento que sea este mundo mi hogar. Yo tengo a mis hermanos en el celeste hogar. Me tienen llamando, me esperan al llegar. Mi parte debo hacer si quiero allá volar. Yo no siento que sea este mundo mi hogar. Señor, no hay amigo como tú. No hay otro mejor bajo este cielo azul. Los ángeles a mí te esperan al llegar. Yo no siento que sea este mundo mi hogar. Amén. Quiero invitarles a que te pongan en pie. Ha sido pasada una petición que nos ha llegado a través de la internet. Vamos a leerla. Dios les bendiga. Pido oración por la restauración total de mi esposo, una hermana de Calarcá. Dios les bendiga. Pido sus oraciones. Vamos a inclinar nuestros rostros. No ha sido escrito el nombre, pero Dios sí lo conoce. Amén. Vamos a inclinar nuestros rostros. Amado Señor Jesucristo, si tú, Señor, inspiraste a esta dama, Señor, a escribir, Señor, esta petición para que fuera leída, Señor, delante de la congregación de los justos y de los santos, es porque tú, Señor Jesús, actuarás en favor de este varón, Señor, y le restaurarás, Señor Jesús. Como nos fue enseñado, Satanás pudo haber invertido la cosa, pero Dios le dará una inversión que le dará vida eterna. Señor, yo te ruego, restáurale, Señor, restaura su hogar, restaura su familia, y que él sea, Señor, un heredero, Señor, lleno de ti, yendo de camino de regreso a casa. Te lo rogamos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Vamos a dar el reporte general hoy, 7 de septiembre de 2018, nuestro hermano Gabriel Mendoza, inversiones en el tiempo. Biblias 64, adultos 86, jóvenes 27, niños 29, visitantes 4. Sean bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo, para un total de 146 hermanos. Amén. Así como estamos, vamos.